por favor, su nombre y pues claro. Ahí, ¿está bien ahí? Ok. Antonio Lara, alcalde del municipio de Abeiba. Alcalde, ¿cuál es la percepción que deja estos dos días de feria? Bueno, yo he hablado ya con muchos de los pobladores y la sensación, la percepción que queda en cada uno de ellos es que hoy tenemos un gobierno, un Estado que quiere acercarse mucho más a la gente, que quiere que las diferentes ofertas que hayan a través del gobierno nacional están más cercano al pueblo, a un pueblo como Abeiba, que es 70% rural y que hoy puede tener aquí una gran oferta de parte del gobierno nacional. ¿Cómo ve usted la unión del gobierno nacional con el gobierno departamental, con la Feria de Servicios Antioquia Cercana y la Feria Colombia Renace? Yo creo que hoy puede evidenciar la población de Abeiba la sinergia que se da entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local para colocar a disposición de la gente toda la oferta que tenemos desde las diferentes instituciones. Gracias, hoy tenemos afortunadamente un municipio distinto que obedece también a los acuerdos de La Habana y que permiten que haya mucha más oferta, que haya mucho más servicios y que lleguen directamente al municipio. Vale, ¿algún mensaje que usted quiera, digamos, que las personas que van a ver las redes sociales de la Alta Consejería para el Postconflicto sepan de Abeiba, sepan que el Postconflicto sí transformó esta zona del país? Yo creo que nosotros los dabeibanos podemos dar un fiel testimonio de que hoy tenemos un municipio diferente, que lo que hace que se celebró el acuerdo del cese bilateral al fuego, nuestro municipio ha cambiado, que el acuerdo de paz nos trajo a nosotros muchos beneficios y que hoy tenemos una población que actúa sin miedo, que quiere que el Estado esté más cerca de él y que ofertas como estas que hoy nos trae el gobierno nacional es lo que necesitamos y que esta no sea la única vez en que las tengamos, sino que sea la primera de muchas que podamos hacer en favor de la población. Listo. Muchas gracias.